Multiple Bounce Roll o Press Roll o Boss Roll. Tiene diferentes nombres este roll. Se refiere a ser un redoble de presión o de muchas notas. ¿De qué se trata? Es muy importante este rudimento porque es muy utilizado y también mucha gente no lo utiliza porque no sabe cómo hacerlo. Bueno, te explico. Algo muy importante y bueno, una de las razones por las que se llama press roll, o sea, que es decir, redoble de presión o de aplastar, es porque la baqueta tiene que hacer presión contra el parche. Es el típico redoble que hacen cuando están en las bromas, ¿no? O lo has visto en las películas seguramente, ¿no? Pero te voy a explicar cómo se hace de manera correcta. Primero que nada, tenemos que entender que la baqueta se va a comportar diferente tanto en el centro de la tarola como en la orilla. Si te das cuenta, en la orilla rebota más. Rebota de otra manera. Acá es más fácil hacer la presión. Entonces, si tú haces ese redoble en esta zona de acá, pues te va a sonar de una manera y de aquí de otra manera. Pero aquí es probable que se te sea más fácil que en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago o hice? Lo que empecé a hacer es que primero es importante saber en dónde voy a sujetar mi baqueta. Porque si yo tomo mi baqueta muy acá o muy acá, el roll o el redoble no va a rebotar. La baqueta no va a rebotar. Tengo que tomarla en un punto en donde realmente sí rebote, y el hecho de cómo se muere ese rebote es súper importante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mira cómo se muere, o sea, cómo se acaba ese rebote. ¿Más atrás? No, la idea es que se quede. Y básicamente lo que empecé a hacer o lo que empecé a hacer es y empiezo a alternar mis manos. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a alguno de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, Happy Drumming.